Sziasztok! Hello! Yo soy Ye, István. Y hoy vamos a estar preparando... No, what will you prepare? Gulyás leves. Ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Vamos a iniciar picando el jamón en cubitos. Aquí tenemos los vegetales y vamos a iniciar por la cebolla. La separamos para tener espacio para nuestros siguientes vegetales. Ahora tenemos el ajo. Ay, corazón. Why is it so difficult to take off the peel of the garlic? Because you don't have the correct techniques. And which is the correct technique? You have to push from the top. Do you want to try it? Yeah, like this. Nah. I saw it is so effective. It is effective if you do well. How? Oh, like this. It is working better. Ahora picamos el ajo junto con la cebolla. Está bien en el mismo recipiente porque igual se van a freír iguales. Y continuamos con el resto de vegetales. Do you think it matters the form of the vegetables? I don't know. The forms has different flavor or not. Ahora es el turno de las zanahorias. Primero las vamos a lavar. Luego las vamos a picar. Y listo, tenemos nuestros cubitos. Y algunos círculos. Lo importante es que sea un tamaño similar. Y las reservamos. Ahora aquí tenemos la carne de res. Do you think it's correct the size I'm doing with the beef? I like if it's like this. Like that, yes. Like what? El siguiente paso es freír el jamón. Lo vamos a ayudar con un poquito de manteca. Hasta que se dore y se formen los chicharroncitos. Debemos freír la cebolla y el ajo junto con los chicharrones hasta que se caramelice. Which is the next step? What I need to add next? Hát most hirtelen nem tudom megmondani, hogy mit kellene hozzátenni, mert éppen abban a videóban reklám van, ahol nézem a receptet. But what I need to add, because I feel they start to be born. Remélem, hogy van időnk arra, hogy kiderüljön a reklám után. You need to say paprika. Paprika. Okay, la paprika, entonces. Mezclamos un poco. En lugar de la paprika picante, nosotros le vamos a agregar un poquito de Carolina Reaper, seguido por la carne. La mezclamos
agregamos la sal y tapamos para que empiece a brotar el jugo de la carne. Regresamos después de unos minutos cuando ya la carne de la carne ha brotado un poco de su jugo y vamos a agregar paprika verde junto con el tomate. Vamos a agregar orégano, vamos a agregar laurel, la pimienta negra. Un poco de comino. Un poquito más de sal. Volvemos a tapar y a dejar que hierva un momento. Después de unos minutos agregamos agua que está previamente hervida para que no se nos vaya a pegar o quemar la carne ni tampoco las verduras en el fondo del sartén. Vamos a probar. Good. Mientras nuestra carne está cocinándose con los condimentos, el tomate y la paprika, what we will prepare now, corazón? Csinálni fogunk egy tésztát, amit utána beletépkedünk, és azt úgy hívják, hogy csipetke. Ponemos nuestro huevo, lo batimos un poco. Le agregamos la harina. How much flour we need? I don't know. We can try it. By heart. Exactly. Ay. Son, I will need your help. Como vieron, es un poquito pegajosa, pero aquí está. Después de dejar hervir nuestra carne por varias horas y agregar agua repetidas veces, ahora tenemos aquí nuestra zanahoria, tanto la blanca como la amarilla. Y la mezclamos un poco y lo vamos a volver a tapar. ¡Mies! ¡Nani! ¡Omae wa mou shindeiru! Tarka babot kellett volna használnunk, nem vörös babot. Hi, but we have this, sorry. Okay, we will use this if we have this. Yeah, I hope the flavor won't be too different. Nice, 10 minutos después de que las zanahorias se han cocido un poco, vamos a agregar la pasta que habíamos preparado previamente y dejamos cocinar otros 10 minutos. Agregamos el perejil. Después de eso, y creo que estamos listos.
Jó étvágyat! Jó étvágyat! Yo creo que me pasé un poquito con el jamón al inicio, pero por lo demás las largas horas que se cocinó la carne quedó perfecta y pues sí, fue un buen trabajo. ¿Y tu opinión? Mi opinión, végezetül visszatérnek a magyar nyelvhez. Ez az első alkalom, hogy gulyás leves csinált, és egyébként rohadt jó lett. Nagyon finom. Hús nagyon puha. Úgyhogy tényleg jó étvágyat. Próbáljátok ki is.